RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 7 de la mañana, 53 minutos. Vamos a un bloque informativo. Vamos a iniciar con decisiones de tipo judicial, capturas y también decisiones de los jueces. Juan Gabriel, buenos días. Buenos días, Jairo. Ha sido desarticulada la banda delincuencial denominada La Unión en el departamento de Chocó. Esto el día 10 de julio de 2015, cuando servidores adscritos a la seccional de policía judicial CTI en el Chocó, con el apoyo de la subdirección policial de CTI en el apartado, en cumplimiento a las órdenes judiciales solicitadas por la Fiscalía Sexta Local de Quindío y emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías ambulantes, capturaron a los siguientes presuntos integrantes de la banda delincuencial La Unión. Esta banda dedicada a destapar tenderos, pequeñas y medianas empresas del sector productivo, maestros y algunas entidades territoriales, aduciendo ser destinatarios de recursos de la Organización de Naciones Unidas ONU. Los capturados responden a los nombres de Juana del Carmen Martínez Borja, Ever Cuesta Mena y Manuel Correa Ibargüen. Los hechos, según denuncia, se remontan desde el mes de marzo de 2014 hasta la fecha, cuando los señores antes mencionados venían estafando al sector comercio en los municipios de Quibdó, Tadó, Lloró, en el Chocó y en Medellín, en Antioquia, a través de una fundación de razón social, La Unión, por medio de la cual adquieren bienes y luego pagan con cheques falsos. También se ha impuesto medida de aseguramiento a integrante de la banda criminal Águilas Negras, Clan Úsuga, el cual es indicado por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego agravado. La Fiscalía Segunda Seccional de Vida de Quibdó imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento contra Víctor Rangel Palacios Bejaranio, alias Rangelito, presunto integrante de la banda criminal Águilas Negras, Clan Úsuga, como coautor del delito de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego agravada. En audiencias concentradas, el juzgado tercero municipal declaró legal la imputación de cargos e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a cumplirse en centro carcelario. También se ha conocido el sentillo del fallo condenatorio en contra del exjuez administrativo del Chocó por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. El 10 de julio de 2015, el Honorable Tribunal Superior de Quibdó, a solicitud de la Fiscalía 12 Delegada del Tribunal de Quibdó, realizó la lectura del sentido del fallo condenatorio en contra del exjuez primero administrativo del Departamento de Chocó, Eli Mosquera Lloreda, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. Quedó fijada para el 16 de julio de 2015 la lectura del fallo. Ahora son las 7 de la mañana, 55 minutos. Hay decisiones o hay resultados operacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. En desarrollo de operaciones militares, tropas del Batallón de Ingenieros General Julio Londoño Londoño, adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, lograron la captura en flagrancia de 12 personas, las cuales estaban dedicadas a la extracción ilegal de recursos minerales en el departamento del Chocó. Los hechos se registraron en el sector de Río San Pablo, en el municipio de Cantón de San Pablo, donde estas personas no contaban con la documentación requerida para la explotación de recursos naturales, por lo cual le fueron incautados 2 recipientes plásticos y 2 tapetes también, que en su interior contenían material al parecer platino. También se logró la incautación de una máquina y también de una retroexcavadora. De otro lado, por resultado de acción continua de las tropas en las últimas horas, se efectuó la entrega voluntaria del sujeto alias Diego, de 27 años de edad, perteneciente a las FARC. El hecho se registró en las instalaciones del Cantón del Caraño, en el municipio de Quibdó. Alias Diego se entregó a tropas del Batallón de Infantería número 12, Alfonso Manosalva Flores, y manifestó hacer parte de las milicias de la columna móvil Libardo García de las FARC, con un tiempo de 12 años y 5 meses en esta estructura. Por otra parte, en desarrollo de operaciones militares realizadas por tropas del Batallón de Selva número 54, adscrito a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, ubicaron y destruyeron de manera controlada una mina antipersona. El artefacto explosivo improvisado había sido instalado sobre la trocha que conduce al área poblada del corregimiento de Blanquicet, en el municipio de Río Sucio, en el Chocó. Ahora son las 7:57 y postura del gobierno departamental en torno a la citación o al debate que ha hecho la Asamblea a la Secretaria de Salud del departamento.
muy positivo. Han sido catalogados los debates sobre la situación de la salud en el departamento del Chocó, que se adelantan en la plenaria de la Asamblea Departamental, para el cual fueron citadas la Secretaria de Salud, Dani Moreno Córdoba, entre otros funcionarios del gobierno departamental. El presidente de la Asamblea Departamental, Antonio Mosquera Giraldo, expresó que con el debate se pretende tener mayor claridad con respecto al manejo y funcionamiento de la Secretaría de Salud del Chocó, haciendo el control político que dentro de la ley se establece y la responsabilidad que le corresponde a la Duma Departamental como coadministradora. La Secretaria de Salud, Dani Moreno Córdoba, ha venido de manera juiciosa dando respuesta a cada uno de los interrogantes relacionados con el cuestionario planteado por la Asamblea Departamental, lo que ha permitido despejar inquietudes de los diputados sobre la situación de salud en el Chocó. Vamos con más de la Asamblea Departamental, que ha convocado ahora al liquidador de la salud y al secretario de Hacienda. La Asamblea Departamental del Chocó citó para este martes 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, al secretario de Hacienda Manuel Vidal Rojas y al agente interventor liquidador de la salud Julio González, quienes deberán responder en la plenaria cuestionario relacionado con la situación de salud en el departamento del Chocó en lo referente a sus competencias. El secretario de Hacienda Manuel Vidal deberá responder inquietudes de los diputados relacionados con los aspectos financieros del sector salud en el Chocó durante los años 2014 y 2015. Por su parte, el gerente liquidador de la salud, Julio González, deberá explicar la situación de pago a los exfuncionarios de la salud y qué gestión ha adelantado la administración departamental para la consecución de recursos que adeudan a estos trabajadores de la misma. 7:59 en la mañana, dos infantes de Marina resultaron heridos. ¿Por qué, Juan Gabriel? De acuerdo, Jairo, a reporte de la Armada Nacional, los hostigamientos se registraron en la mañana de este domingo, cuando se llevaba a cabo un relevo de personal del puesto de infantería de Marina de Docordó, Chocó. El hecho se presenta en el sector conocido como el Carraj, en aguas afluentes del río San Juan, donde resultaron heridos dos infantes de Marina, cuales corresponden al nombre de Edwin Chávez Campo y Danilo Andrés Suárez Domínguez. La reacción de las tropas del Batallón de Infantería número 24 permitió neutralizar las intenciones de la FARC, indicó la Armada. El hostigamiento se atribuye a integrantes de la Comisión de Alias Porras, estructura del Frente 30 de la FARC, quienes, escondidos en un cerro en medio de la selva, realizaron disparos de fusil contra el bote de apoyo fluvial en el que se transportaba la tropa en el área. Una vez neutralizada la acción y siguiendo los protocolos de seguridad, los infantes de Manira fueron evacuados hasta Buenaventura, en donde recibieron la atención médica que permitió la estabilización de ambos heridos. 8 de la mañana, hay capacitación para aspirantes a corporaciones públicas. Colombia Líder, con el apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha, USAID, OIM Colombia y Fundación Éxito, realizarán el próximo lunes 13 de julio en la ciudad de Quibdó el taller Preparándonos para ser mejores gobernantes por la reconciliación y la inclusión. El taller, que va dirigido a cada uno de los candidatos de los diferentes partidos políticos que aspiran a cargos públicos como alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales, contará con la asistencia de los medios de comunicación. El propósito de realizar esta actividad está enfocada a compartir con los candidatos las herramientas y metodologías sobre cómo desarrollar un buen gobierno. Ahora son las 8 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa y ya volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.